Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los medios presentes. Y bueno, bienvenidos al CITRAM, a la sede. Hoy bueno, nos convoca una circunstancia muy particular. Nuestra compañera, que había sido cesanteada en su momento, luego de la sentencia del fin del año pasado, que no se cumplió, sale una nueva sentencia. La semana pasada, para cumplimentar hoy, la municipalidad, a través de una notificación, acepta la reincorporación de la compañera. Y bueno, hoy estuvimos conjuntamente con los que me acompañan hoy, que son el delegado regional Mauricio Herzog, la secretaria de políticas de géneros, la señora Barrios, mesa de los jóvenes de FESTRAM, el consejo directivo de FESTRAM, compañeros de la regional. Fuimos a corroborar el estado que iba a ingresar la compañera y bueno, encontramos algunas falencias, bueno, que después el compañero Herzog va a explayarse, y la compañera Barrios también, que son la gente que está capacitada para revisar ese tipo de eventos. No solamente eso, sino bueno, yo no me voy a explayar tanto en el tema, le voy a dar paso a los compañeros, pero también queremos desde el CITRAM denunciar y repudiar ciertas actitudes del municipio, porque esta es una de las suspensiones, sumarios que se están dando dentro del municipio, y quería decirle a la comunidad que todos estos juicios, estas medidas que toma la municipalidad, terminan perjudicando económicamente a la municipalidad, porque las costas de esta reincorporación lo tiene que pagar la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, yo no quiero dar tantas vueltas sobre este tema, quiero ir al tema puntual de la reincorporación de la compañera y decir también a la sociedad que teníamos razón cuando denunciábamos todo lo que denunciábamos en base a este tema puntual, ¿sí? Le voy a dar paso a la compañera María José Barrios, que está en el tema de políticas de género. Bueno, buenos días para todos y para todas. Nosotros ya venimos acompañando a Andrés. Bueno, como dije anteriormente, venimos acompañando a Andrés y al sindicato ante esta denuncia que se radicó en su momento cuando la compañera sufre violencia institucional y de género por parte del intendente de esta localidad, el ingeniero Jorge Placenzotti. De ahí comenzó nuestra lucha, y que la justicia ya le ha dado con dos bofetazos a la sociedad sancarlina. A favor de la trabajadora, en su primer momento pidiendo la reincorporación, hoy ya la reincorporación es un hecho. Siempre estuvimos trabajando, asistimos a una conferencia de prensa, una marcha, con las compañeras de la Red de Mujeres, con los jóvenes municipales de Santa Fe, con los delegados de la regional, compañeros de todos los sindicatos que nuclea la Federación de Trabajadores Municipales, quien también radica la denuncia contra el intendente de esta localidad. Y bueno, lo que hicimos hoy es justamente estar presente en este día de reincorporación y acompañar y contener a la trabajadora, que nos dimos cuenta que sigue sufriendo hostigamiento y persecución, porque primero revictimizan a la trabajadora enviándola a cumplir tareas en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, no le dan acceso a los espacios públicos del museo, discriminan también el hecho de que tiene que justificar su presencia por medio de una planilla individual solo para ella y no en la municipalidad como hace el resto, la totalidad de los trabajadores. No puede usar
si bien quedó claro cuando lo preguntamos, pero prácticamente tendría que usar el baño que usa el personal o los ciudadanos que van a recorrer el museo. Y bueno, todas esas actitudes no son ni propicias ni óptimas para que de ahora en adelante, de a poco, la compañera se vuelva a incorporar al grupo de trabajo y a relacionarse con sus grupos de pares. Lo que hacemos nosotros es acompañar, contener, y vamos a hacer un seguimiento riguroso en cuanto a las condiciones de trabajo y en cuanto a cuáles son las tareas que se le designan. No nos olvidemos que la compañera es una profesional, es museóloga, y hoy la tarea que tiene es acomodar cosas en un laboratorio que en el transcurso de la mañana cuando ingresó estaba sin electricidad. Me parece que el horario que se dispuso para trabajo es un horario no habitual, de 9 a 15 de la tarde, cortándole horas de la mañana y horas de la tarde también, y la tarea asignada es una tarea muy amplia, no es específica, en donde la mandan a limpiar objeto, que sí es parte de su trabajo cuando se hacen exposiciones en el museo y demás, pero en este caso la mandaron a un sector sin electricidad, con objetos todos amontonados uno con otro, así que bueno, eso lo pudimos verificar y constatar con los compañeros, y bueno, periódicamente vamos a venir, vamos a recurrir al espacio de trabajo, y obviamente en la parte legal y en lo que es la causa se van a ir incorporando nuevos elementos para que la compañera nuevamente pueda acceder a las tareas de lo cual se preparó y es una profesional para poder desempeñarlo.